Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy John, vuestro presentador de hoy en Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Fuensanta Díaz y viene a compartir su charla titulada ¿Con qué ojos miras lo que ves? Fuensanta Díaz imparte pedagogía sistemática, está formada en Reiki, constelaciones familiares, bioneuroemoción, kinesiología, además de impartir talleres. Desde otra mirada, desde otra perspectiva, ella cree que desde una mirada lógica global y convergente podemos ver de forma diferente aquello que está en nuestro contexto, cambiando nuestra percepción. Queremos compartir con vosotros una buena noticia. Si eres especialista en terapias naturales o desarrollo personal, ahora puedes abrir una consulta mundial con www.mindalialive.com. Se escribe mindalialive con v.com. Puedes registrarte gratuitamente en mindalialive.com y así podrás pasar consulta a través de videoconferencias con terapeutas de todo el mundo. También puedes registrarte como usuario gratuitamente y pedir consulta a miles de especialistas. Entre los primeros 1.000 registros sorteamos 1.000 euros para próximas consultas. Recuerda, www.mindalialive.com. Lo que os voy a decir ahora también es importante. Mindalia Televisión está creando corresponsalías en todo el mundo. Si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país, mándanos un email a corresponsales@mindalia.com con tu nombre y tu país, o manda un WhatsApp con tus datos al número 34 644 7202 34 y nos pondremos en contacto contigo. Por otro lado, te animamos fervientemente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Esta acción tan sencilla es una gran colaboración, ya que al suscribirte a nuestro canal le estás diciendo a YouTube que te gustan estas informaciones y la plataforma las comparte con más personas en todo el mundo. Recuerda también, muy importante, que para participar en directo con nosotros puedes utilizar desde ya el chat que hay en tu pantalla. Puedes hacer tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas y escribe tu pregunta. Y muy importante, ponernos desde dónde nos estás escribiendo. Y bien, sin más, vamos a dar paso ya a nuestra invitada de hoy, a Fuensanta Díaz y su conferencia ¿Con qué ojos miras lo que ves? Fuensanta, buenas, hola, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches a los que están en directo y buenos días, buenas tardes a quien lo escuche después o esté en otro lugar. Pues te cedo la palabra cuando quieras comenzar, todo tuyo. Bueno, aquí estoy. ¿Con qué ojos miras lo que ves? Y me respondería cualquiera, pues con estos, con los que tengo, ¿con qué ojos va a ser? Pues con estos, con los que tengo, si no tengo otro. Bueno, hay mucho que ver en estos ojitos. Voy a empezar con algunas leyendas, alegorías, mitos, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado esta leyenda de la buena suerte, mala suerte de la Tien de China? Había un señor que vivía en el campo, tenía un caballo y cuidaba su tierra, un hijo vivía con él, y un día el caballo se le escapó. Llega un vecino y le dice: ¡Oh, qué mala suerte! El caballo se fue. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Bueno, en esto pasan los días y aquel caballo que se había ido por el campo, estaba solo por allá, vuelve con 10 caballos más que vivían a su aire por aquel lugar. Entonces, de nuevo el vecino se acerca y le dice: ¡Ah, qué buena suerte! Y este señor vuelve a contestar: ¡Buena suerte! Mala suerte, quién sabe. Bueno, pasan los días y el hijo de este señor que estaba intentando amaestrar a uno de estos caballos cae y se lisia una pierna. Entonces de nuevo el señor vecino llega y le dice: mala suerte, y él le responde con la misma frase: buena suerte, mala suerte, quién sabe.
Y está reposando el hijo con esta pierna herida, y en esto que se entabla una guerra entre este lugar y un lugar vecino, un país vecino, están recogiendo, requisando jóvenes para ir a la guerra. Al hijo del vecino se lo llevan, estaba en buenas condiciones. Al hijo de este señor, como estaba herido, no se lo llevan. Y de nuevo el señor vecino: ¡ah, oh, qué buena suerte, tu hijo no fue! Y responde de la misma manera: buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe? Y esto es lo que quiero transmitir en principio, así como una pincelada muy, muy del día a día y muy que está en todos los lugares. Este de buena suerte, mala suerte, todo depende cómo lo miremos, con qué ojos lo estemos mirando, o desde qué perspectiva lo estemos mirando. Y de la misma manera que he contado este de China, podría contar la parábola de los ciegos y el elefante de India, donde cada uno de estos sabios ciegos querían saber cómo era un elefante, y un día se atreven a salir del lugar donde vivían hasta encontrar uno, y lo encuentran por fin. Y claro, según van tocando diferentes partes del elefante, la respuesta de estos sabios cambia muchísimo, porque alguien que toca la trompa dice que es algo así como una serpiente, alguien que toca la cola dice que es como una cuerda, alguien que toca uno de los colmillos dice que es como una espada, o el que toca la pata dice que es como un gran árbol. Bueno, cada uno tiene su versión. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién lo está mirando desde qué ojos, sabiendo que no lo están mirando con los ojos físicos, pero están en su experiencia? Están viendo una realidad diferente porque están observando desde diferentes lugares. Bueno, este es otro ejemplo que quería compartir, y también podía contar el mito de la caverna, que no lo voy a contar. Bueno, pero sí que voy a contar muy, muy rapidito, este que el vaso medio lleno, medio vacío. Si yo tengo un vaso que milimétricamente le pongo la mitad de agua y lo dejo en un lugar y pregunto a varias personas, ¿cómo está el vaso? Seguro que hay quien dice medio lleno, otro que dice medio vacío, y también habrá el que dice, bueno, pues voy a buscar agua para llenarlo, voy a ver qué hacer con él. Es decir, diferentes versiones de esa misma realidad, que es ese vasito que tenemos ahí dentro. Con todo esto, quiero llegar a contar ojos lógicos. ¿Con qué ojos miras lo que ves? Ojos lógicos. Cuando estoy diciendo ojos lógicos, no estoy hablando de una parte del hemisferio, lógica y analógica, una en contraposición a la otra. Estoy hablando de la lógica global convergente. Si miramos este esquema de los siete planos del ser, podemos ver el 1, es el plano físico y biológico, el 2, el plano emocional o de la energía en movimiento, el 3, el plano mental, el 4, el plano del viajero, el plano del alma, el plano del diseño, el plano de nuestro árbol transgeneracional, diferentes nombres para este cuarto plano. El 5, el plano de la lógica, y aquí es a donde voy yo, a los ojitos lógicos. El plano de la lógica. Esta lógica, luego entraré en ello, pero de momento lo dejo ahí. El plano de la lógica también podía ser el plano de las distorsiones, y luego explicaré por qué también de las distorsiones. El 6, el plano del campo cuántico o de las infinitas posibilidades, y el 7, el plano del ser. Esto he empezado de 1 a 7, pero ahora lo voy a contar
desde otra manera. Aquí en 7 he puesto como una estrella que se expande, y el plano 7 lo que podemos llamar también de diferentes maneras, sabiendo que todos los nombres que le demos a este plano 7 van a tener carga, van a estar con una intención u otra, porque se han usado de diferentes maneras. Le puedo llamar el plano del origen, el plano del ser, el plano del vacío, de todo, de nada, sabiendo que ese nombre que le dé es solamente un nombre, porque todo el esquema, al igual que el 7, es vacío, es todo y es nada. Bien. ¿Cómo lo cuento ahora en vez de empezar del 1, empezando del 7? A veces, cuando alguien viene a consulta y le intento explicar de lógica global convergente, o le intento explicar de los planos del ser, le digo: imagina este 7, este todo, esta nada, este vacío, que es perfecto en sí mismo, que es, bueno, todo, el absoluto, podría ser, el sin nombre, y quiere experimentar, pues, ahora mismo yo vivo en Mallorca, pues, ¿cómo sería vivir en Mallorca y estar un día del mes de diciembre compartiendo una conferencia por Mindalia, etcétera, etcétera? Bueno, eso entre otras cosas, eso para este día 27 de diciembre. Bueno, pues entonces, para poder de ese plano 7 llegar a experimentar esto en el plano 1, vamos pasando por los distintos planos. En el plano 6 están todas las posibilidades. Entonces, esta que acabo de decir está manifestándose ahora, se está haciendo realidad, se está haciendo tangible. Pero ahí en ese campo cuántico, en el infinito campo cuántico de las infinitas posibilidades, están todas. Todas las que imaginas y las que no imaginas, las que imagino y las que no imagino, las que se llegan a manifestar en el concreto, tangible, y las que no. De esas infinitas posibilidades, en esta lógica o en este plano de las distorsiones, en este cómo sería, este absoluto, este vacío, este todo, tiene de alguna manera que idear todo lo que va a venir del 4 hacia el 1, todo lo que viene de abajo, que sería concreto, tiene que idearlo, y aquí estaría esa lógica que idea lo que viene a continuación. Esa lógica, también llamada distorsión, ¿por qué le llamo también distorsión? Porque aquí es perfecto, es una perfección. Y a partir de aquí ya estamos distorsionando. Ya ese ser deja la perfección, olvida quién es. Nosotros, tú, yo, nos olvidamos quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y entonces nos creemos que somos, pues, simplemente este cuerpecito, o simplemente, como viene ahora en el plano 4, la identidad Fuensanta, la identidad María, la identidad José, la identidad Juan, etcétera, etcétera, con el rol de terapeuta, maestro, doctor, albañil, físico, etcétera, etcétera. Eso está en el 4. En el 4 están todas las identidades. Pero primero, desde el 5, desde el plano de la lógica, se ha ideado esa identidad para cada uno de nosotros, que en realidad somos el mismo ser, estamos viviendo diferentes identidades. Bueno, estamos viendo que estos planos 7, 6 y 5 entran en el campo de lo abstracto, de lo no tangible, y del 4 hacia abajo, que lo vuelvo a nombrar, la identidad o el diseño, la mente, las emociones y el 1, sería lo que tenemos más fácil y conocemos más fácil. ¿Por qué nombro los 7 planos del ser cuando estoy respondiendo esta pregunta? ¿Con qué ojos miras lo que ves? Y ahora me voy hago un pequeño paréntesis, y a veces también cuando
alguien que viene para consulta o en una charla o en una reunión o una amiga me dice, porque yo creo, porque yo pienso, porque yo... Y a mí casi, casi automáticamente me sale preguntar o me sale decir, ¿qué yo tuyo es el que está hablando? ¿Para qué? Para que se dé cuenta que ese yo que está hablando no es el ser, el plano del ser. Es igual, es el mental, o es simplemente el físico, o es simplemente el emocional, porque yo siento, o es simplemente el físico, porque a mí me duele la rodilla, etc. Entonces, volviendo a los planos, estos cuatro son los que tenemos más fácil de entender, ya que son tangibles, ya que se pueden tocar de alguna manera, tocar, sentir, lo tenemos más a mano. Cuatro, de alguna manera nos hacen caminar en el día a día y olvidarnos de quien en realidad somos, olvidarnos de ese ser con mayúscula. Ahora vuelvo al esquema, a la plantilla básica que tengo acá y veo al eje I. El eje I, y ahora voy a hablar un poquito del desdoblamiento del tiempo, que va junto a la lógica global convergente. Bueno, el desdoblamiento del tiempo fue Garnier, un francés, un físico, el que de alguna manera lo dio a conocer. Y más tarde, en la perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo, se toma esta aportación y se toma y se adapta a esta lógica global convergente. Pero de todas maneras me quedo que este primer desdoblamiento, este eje del ser, este eje vertical, este eje I, es el desdoblamiento del espacio. Porque este ser que es perfecto acá, que es todo, nada, vacío, en este primer desdoblamiento entra en el espacio. Y al llegar acá, al plano 1, físico y biológico, vuelve a desdoblarse en el eje X y aquí lo que ocurre es el desdoblamiento del tiempo. Y tenemos en la misma plantilla los 7 planos del ser y el desdoblamiento del espacio-tiempo. Todo esto puede parecer cuentos, mitos, como los que he dicho al principio. Para mí es en este momento de mi día a día y desde hace 4 años que conocí la lógica global convergente, es lo que me mueve a en el día a día, aunque esté transitando y camino y salgo y como y hago una conferencia y esto y lo otro y voy en el auto y me reúno con amigos, etcétera, aunque esté en ese tránsito de la experiencia diaria, sé que soy mucho más que este cuerpecito y que soy mucho más que mis emociones y que mi pensamiento e incluso que el diseño que tiene de nombre Fuensanta o que tiene de rol terapeuta o que tiene de rol conferenciante. Entonces, este saber que soy mucho más o que soy algo más es lo que me da pie a ver de otra manera o ver con otros ojos cualquier hecho, cualquier suceso, cualquier incidente, cualquier tránsito del día a día. Y estos ojitos, vuelvo a decir, están aquí, en el plano 5, en el plano de la lógica. De alguna forma, yo me podríais decir, igual alguien me lo pregunta después, ¿y cómo sabes que estás viendo con ojos de la lógica? Saber, yo no sé nada. Saber, no sé nada. Ahora bien, esta plantilla y esta base del desdoblamiento y esta perspectiva universal y esta lógica global convergente me dan pie para observar cualquier hecho de una manera diferente. Voy a contar ahora
un hecho de mi experiencia que ocurrió ya hace algunos años, hace bastantes años. En aquel momento no conocía la lógica global convergente ni esta perspectiva de desdoblamiento del tiempo. Ahora bien, de alguna forma está en nosotros, aunque nosotros no sepamos que estamos en ello. Y lo digo totalmente convencida, en este saber que no es de la mente, en este saber que es del ser. Estoy hablando de hace pues, casi 30 años, hace bastantes años. Yo estaba casada, dos hijos en aquel entonces, 13, 14 años. Trabajaba, vivía en una casa con mi marido, mis hijas. Y de la noche a la mañana o de un día para otro, ocurre un hecho que alguien podría llamar, como el del cuento que conté al principio, mala suerte, porque llega la separación del matrimonio. Mi marido en aquel entonces presenta la separación. Puedo contar y cuento que yo me vi caer en un pozo negro, me vi entrar en un pozo negro y a la misma vez que me veía entrando en ese pozo negro, algo en mí me decía, sal, Fuensanta, tú puedes. Y ese algo que me decía, sigue caminando, sal, Fuensanta, no era ni físico, ni emocional, ni mental, ni siquiera de mi diseño del que yo tenía en aquel momento, de lo que en aquellos años estaba conociendo en mi vida. Era algo mucho más interno. Ese algo que me empujó a salir venía de mi ser. Lo reconozco y doy fe. Entonces, ante un hecho que otra persona lo puede considerar traumático, lo puede considerar como oh, pobrecita y caer en la víctima y tomar el rol de víctima, ah, mira lo que me ha pasado y mira que esta persona y no sé qué y no sé cuántas y contar ahí y buscar el víctima y victimario, porque entonces yo la víctima y el otro es el victimario, etcétera, etcétera. Ante ese hecho que cuento y es real en mi persona, fue la oportunidad para abrir a un nuevo camino. Mi vida hasta entonces se cernía al trabajo, la casa, la familia, tal, los grupos de trabajo en relación con el trabajo laboral, que en aquel momento era exclusivamente como docente, y aquello me dio pie a comenzar yoga, reiki, kinesiología, diversi, tal, es decir, a entrar en un mundo que para mí era totalmente desconocido. No solo que era desconocido, sino que antes yo lo negaba porque era profesora de matemáticas y entonces era una mente muy matemática y lógica, pero no de lógica de plano 5, sino lógica de plano 3, lógica matemática. Entonces, lo que para otro pudo ser un peligro, para mí fue una oportunidad. La oportunidad de entrar en este mundo, en este camino, es lo que estoy viviendo plenamente. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que ese mismo hecho, otra persona, y puedo contar casos y casos del mismo hecho, de una separación matrimonial, una separación de pareja, un caso similar, la persona cae en una depresión, la persona cae en el victimismo, ah, mira lo que me han hecho, y puede entrar en una adicción, puede entrar en depresión, puede entrar en cualquier otro tipo de victimismo. Y en mi caso fue el incentivo, la oportunidad que me abrió este camino que hoy me ha llegado ante vosotros, ante todos ustedes, para estar aquí compartiendo. Bueno, este es un caso real. Y como este, podía contar muchos en primera persona y de clientes que vienen por casa. Voy ahora a entrar de nuevo en la plantilla y ir
Hablando, he nombrado a Garnier como el que puso en pantalla gigante el desdoblamiento del tiempo. También quería nombrar a Hammer. Hammer falleció hace poquito, falleció este verano, un doctor alemán al que se le debe la nueva medicina germánica o a la medicina de Hammer. En Hammer lo que hizo fue él tenía un hijo que falleció de una manera accidental, rápida, fortuita, de un disparo. El padre, el doctor Hammer, ante este hecho manifiesta un cáncer. Y la madre de la esposa de Hammer también manifiesta un cáncer de testículo y un cáncer de ovario. Y ambos, el doctor Hammer, se da cuenta, hay quien dice que fue el hijo en sueños el que le dijo que investigara por esta vía, de que un hecho inesperado, vivido en soledad y de una manera brusca, podía ser el que daba paso al cáncer. Entonces, esto, peligro y oportunidad para el cáncer del doctor Hammer, se corrigió. El cáncer de su esposa no se corrigió, ella falleció de aquel cáncer. Pero digo peligro y oportunidad porque fue un descubrimiento enorme el aporte de Hammer para la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos y los marcadores de Hammer que están acompañando a los cuatro planos básicos y concretos del ser. El primer plano, el de la física, y el plano físico y lógico, perdón, físico y biológico. El marcador de Hammer que lo acompaña es el marcador de la supervivencia, que sería también como una etapa de la evolución del ser humano desde la ameba, pasando por diferentes trayectos y etapas hasta nuestros días. El segundo plano, en cuanto a los marcadores de Hammer, corresponde a la protección. Una vez que el de la supervivencia está conseguido, entre comillas, porque no es que estén los marcadores uno detrás de otro, porque uno se ha conseguido, ahora vamos al segundo marcador, sino que este está más o menos vivido y en el ser humano, el ameba o cualquiera de nosotros más o menos tiene la supervivencia garantizada y entonces empezamos a ver cómo nos protegemos. Y si vamos a años atrás, pues si estábamos en cuevas, ahí está la protección y luego más tarde en una casita de paja o en una casita como fuese. Entonces, aquí la supervivencia, aquí la protección relacionado con el físico y biológico, relacionado con el emocional. Y una vez que el ser humano ya está más o menos con la supervivencia garantizada y la protección también, entonces, volviendo también a tiempos anteriores, pues en esta época de las cavernas o de las pequeñas casitas, etcétera, pues hay quien se compara con otro y se compara para ver, no para como a veces ocurre en la escuela de los chiquitos que se comparan para ser mejor o ser peor o ganarle, sino simplemente para que la especie sobreviva y la especie pueda seguir hacia adelante, porque lo que se busca es el ser está buscando que esa especie siga manteniéndose. Entonces, aquí es comparación competencia. Y entonces, si estamos en otros seres llamados leones, por ejemplo, pues el león que no es apto para correr y cazar, pues acaba volviendo a su origen, que es la tierra, que ahí no he hablado todavía. Bueno, es que se me va a quedar cortito el tiempo. Bueno, después de este tercer marcador, comparación-competencia,
llegamos al cuarto plano de nuevo, de los cuatro concretos y de los cuatro tangibles, y aquí el marcador de Hammer que lo asocia, que es el de las relaciones, y de las relaciones, cómo nos relacionamos los unos con los otros y cómo nos relacionamos con el medio. Y en este relacionarnos los unos con nosotros y relacionarnos con el medio, con el contexto, hay quien también le llama la búsqueda del faltante, porque como ya olvidamos quién soy, olvidamos que somos todo, que somos nada, que somos perfectos, que somos aquí el absoluto, pues entonces, al olvidar quién soy, pues estoy siempre buscando, buscando, buscando eso que me falta. Y ahí puedo entrar de nuevo en el victimismo, en las adicciones, o me puede servir este marcador para buscar en camino del ser, buscar en mi interior quién en realidad soy. Y quién en realidad soy no difiere de quién en realidad eres. No difiere de quién en realidad eres. No difiere de quién en realidad eres. Somos el mismo ser con mayúscula, con distinto diseño. Pero somos el mismo ser con mayúscula. Lo hemos olvidado. Por esto que hemos olvidado, estamos usando simplemente los ojitos físicos, para observar la realidad de nuestro contexto. Y entonces viene la dualidad, viene cualquier hecho del día a día, entramos en la crítica, entramos en el bueno y malo, entramos en el juzgar, entramos en el criticar, porque estamos viviendo cualquiera de estos cuatro marcadores en olvido de quién en realidad soy. Si de alguna manera entro en conexión con mi ser, y cuando hablo mi ser lo digo con mayúsculas y no difiere de tu ser, cuando de alguna manera puedo entrar en esta conexión, es cuando voy a mirar con ojos lógicos. Y aunque físicamente esté viendo el mismo panorama, físicamente, biológicamente esté viendo el mismo contexto, si estamos sentados ante un árbol llamado higuera, pues podemos ver la misma higuera. Lo que ocurre en esta higuera o lo que ocurre en este contexto, lo estamos mirando de manera diferente. Y es igual a lo de la perspectiva que hemos visto antes del elefante, pero aquí vamos mucho más allá, porque no estamos hablando únicamente de los planos tangibles, sino estoy hablando de este 5 que es anterior al diseño, es la idea que tuvo este ser para llegar a este diseño llamado pues o higuera, o león, o humanito. Y ahora, como... Perdóname, vimos en directo en Mindalia, simplemente vamos a hacer el recordatorio, ¿vale? Ahora te doy paso rápidamente. Recordarte, Fuensanta, que quedan unos 15 minutos para concluir tu charla y dar comienzo al turno de preguntas por parte de todos los espectadores que nos están viendo. También quiero informaros a todos los terapeutas y especialistas en terapias naturales o desarrollo personal. Y ahora podéis abrir una consulta mundial con mindalialife.com. www.mindalialife.com. Así podrás pasar consulta a través de videoconferencias con personas de todo el mundo. Y si no eres especialista, no pasa nada. También puedes registrarte gratuitamente como usuario y pedir consulta a miles de terapeutas de todo el mundo. Entre los primeros 1000 registros, sorteamos 1000 euros para próximas consultas. Recuerda, www.mindalialife.com. Y ahora vamos a dar paso a los minutos finales de la charla de Fuensanta para dar a continuación paso a vuestras preguntas. Podéis seguir haciendo, escribiendo en el chat la palabra pregunta con mayúsculas seguida de vuestra pregunta. Por favor, muy importante, recordar desde dónde nos estáis viendo. Sin más, damos paso de nuevo. Te cedo la palabra, Fuensanta. Muchas gracias. Bueno, estaba mirando, estaba compartiendo de que si estamos mirando una higuera o cualquier paisaje o cualquier hecho que haya en nuestro contexto, depende desde qué ojito lo estemos viendo,
Y ya no me refiero desde la perspectiva, si lo estoy mirando desde una perspectiva horizontal o desde arriba o desde el otro lado, que eso también entra, sino si lo estoy mirando únicamente con estos cuatro marcadores, con estos cuatro planos, con lo concreto, con lo tangible, o lo estoy mirando más allá. Y como hablaba anteriormente del ejemplo del león, por ejemplo, que no es útil a la especie león porque no puede correr, etcétera, etcétera, y vuelve a donde salió. Aquí también quiero hablar en este desdoblamiento y en estos planos del ser que acabo de mencionar. De alguna forma, este ser de diseño humano, este humanito, que en este caso tiene un nombre Fuensanta y en el tuyo tiene otro nombre y en el de este señor otro nombre y en el de este señor otro nombre. Considerémonos todos humanitos, humanos. En una conferencia que hice en Menorca en enero le llamaba Todos somos uno. Y en este uno queriendo hablar de este ser con mayúscula. Bueno, ahora voy a hablar de este humanito. Mirándonos como todos somos uno, que venimos de este ser, y a la misma vez este ser que somos, este humanito que somos, estamos como jugando entre el sol y la tierra. Si físicamente y en el plano físico y biológico yo vengo de mi padre y de mi madre y de mis abuelos paternos y mis abuelos maternos y mis bisabuelos, etcétera, etcétera. Hay un transgeneracional que está aquí situado físicamente y en el plano físico y biológico, es así. Visto con ojos lógicos, vengo de una madre tierra y un padre sol. Y cada uno de nosotros, humanos, humanitos, venimos del mismo padre sol y de la misma madre tierra. Y de la misma forma que las células de mi cuerpo físico son igual de importantes, igual de necesarias para este cuerpo, para que siga desarrollándose y desenvolviéndose, de igual forma, cada uno de nosotros, con nuestro diseño diferente, con nuestro rol diferente, somos igual de importantes para nuestra madre tierra y para nuestro padre sol. Entonces, esto también me da pie a esta pregunta. ¿Con qué ojos miras lo que ves? Cuando estoy viendo a otro ser humano y lo veo diferente y lo veo distinto, porque tú eres y porque no sé qué, y porque tú me has hecho y porque tú me has dicho y porque tal. Fijarse qué estoy haciendo en este momento. Estoy poniendo un dedo como que señala a ese porque tú eres, porque tú has dicho, porque tú y porque tú. Y hay tres dedos que me señalan a mí. Entonces, estos gestos también me están diciendo que este porque tú, llámate como quieras que te llames, sea el diseño que sea, Juan, Pedro, María, y este yo, con este diseño llamado Fuensanta, que venimos del mismo Padre Sol y de la misma Madre Tierra, igual que las células de mi cuerpo son igual de importantes, este tú y este yo también somos igual de importantes. ¿Y por qué digo esto de sol, tierra y de que somos igual de importantes en relación los unos a los otros? Sin entrar en valores, ni en moral, ni en otras historias, simplemente de lógica. De aquí, de lógica y del ser. Porque cualquier hecho que si abrimos el diario, ahora en España se ha vivido el tema de Cataluña y hay enfrentamientos verbales y no verbales y familias y amigos que no se hablan y no sé qué y no sé cuántos y elecciones de nuevo y puntos suspensivos. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo ver este hecho con ojos lógicos o
puedo verlo solamente con ojos del cuerpo físico y entrar en disputa y en confrontación y en creerme más que y en creer que mi partido político o que mi nacionalidad o que mi religión o que mi lo que fuese es más que el tuyo. Y entonces estamos de nuevo en ¿con qué ojos miras lo que ves? ¿Con ojos físicos nada más? Pues si lo estamos mirando con ojos físicos nada más, nos va a llevar al conflicto, nos va a llevar al victimismo, nos va a seguir chocando, seguir enfrentándonos en la dualidad. Porque esta dualidad, no digo ni que sea buena ni mala, simplemente es sabiendo que es una manera de transitar esta experiencia en el espacio-tiempo. Y yo, al igual que tú, al igual que usted y al igual que el otro, somos mucho más que esta dualidad, porque en este ser con mayúsculas, aquí no hay dualidad, aquí hay unidad. Para ver esta unidad hay que mirar con ojos lógicos, hay que entender el juego, como también decía Calderón, el gran teatro de la vida es un juego, es un teatro, verlo así como un juego. Cuando estamos si estoy sentada viendo una obra de teatro, los personajes que están en el escenario, si lo hacen bien, muy bien, se creen aquel personaje y están haciendo, qué sé yo, de lo que fuese, de víctima, de victimario, de asesino, de lo que fuera, y se lo están creyendo. El peligro es cuando aquel actor se lo cree tanto que acaba la representación de 45 minutos, de una hora y media, y se sigue creyendo la víctima, o se sigue creyendo el victimario, o se sigue creyendo el asesino. Ahí es el problema. Pues igual nos ocurre a nosotros. Cuando estamos transitando la experiencia y nos ponemos el traje y nos creemos que somos el traje. Y el traje no es más que un traje. El traje es de quita y pon. Y ahora puedo estar jugando un rol y mañana puedo jugar otro rol o dentro de media hora jugar o representar otro rol diferente. ¿Por qué? Porque vienen de acá los diferentes roles. Y los roles son de quita y pon. ¿Qué peligro había anteriormente cuando teníamos el 4, el doble, como meta, como ya no hay más? Que estábamos siempre en el victimismo y en la dualidad, porque nos creíamos que era o bueno o malo, o justo o injusto, o tal o cual, en contraposición. Pero con esta perspectiva, desde acá, y no digo que estoy viendo con ojos del 7, esto no es posible. Ahora bien, hay una parte en mí, aunque sea en este cuerpo físico y biológico, que sabe que hay algo más. Y esta parte en mí que sabe que hay algo más es la que me ayuda, la que me da fuerzas, la que me hace transitar las experiencias en el contexto en el que me estoy moviendo cada día, cada rato, cada instante, con otros lógicos, con otros ojos que son lógicos, Y una cosita que me ayuda a poder transitar las experiencias del día a día con ojos lógicos es la derivación. Hay compañeros que ya han hablado de la derivación nocturna y la derivación diurna. Voy a hablar brevemente de la derivación porque es una herramienta muy rápida, muy útil, que es derivación nocturna. Cuando me voy a dormir, simplemente me recuerdo que estoy disponible para la conexión tierra-sol. Y entonces cuando voy a dormir ocurre esa conexión. No tengo que pedir nada, no tengo que hacer una oración, ni una retahíla, ni una frase. Puede ser esta que he dicho, pero puede ser cualquier otra que me lleve a recordar estos planos
y este ser con mayúscula. Y entonces en el sueño se produce esa conexión que en el día a día, por el tránsito de la dualidad, muchas veces se pierde. Eso sería la derivación, o eso es la derivación nocturna. Y luego otra herramienta que es similar, pero es cuando hay un hecho que me causa, que me salga de mi eje, del eje del ser, que me causa distorsión, que me causa pequeño trauma, pequeño conflicto, o gran conflicto, entonces es observo, enlazo y suelto. Observo ese hecho, eso que está ocurriendo. Enlazo, cuando digo enlazo, es lo mismo que ocurre a la noche. Permito que aquí mi ser pequeñito, este del cuerpo físico y biológico, de las emociones, de la mente, etcétera, etcétera, este ser pequeñito o ser con minúscula, se enlace con mi ser con mayúsculas o con el ser con mayúscula. Y una vez que hago este enlace o permito que ocurra el enlace, suelto. Y suelto quiere decir que no me quedo ahí pensando, lo habré hecho bien, tendría que ser de esta manera, tendría que ser de la otra manera, simplemente confío. Repito, porque esto para mí también es muy importante. Son dos herramientas, la derivación nocturna y la derivación diurna, que ayudan, al menos a mí me ayudan, a transitar el día a día de otra manera, transitar el día a día con ojos lógicos que están más allá, aunque estén aquí situados, más allá de los ojos biológicos. La nocturna es simplemente la noche, entrego conexión con el ser, o madre tierra, padre sol, y ahí en medio este humanito. Y derivación diurna, ante un hecho que yo observo que me hace tambalear, que me hace desviarme del eje del ser, observo, enlazo y suelto. Y bueno, más contar de con qué ojos miras lo que ves. Pues sí, tenía por ahí ejemplos para poner, pero son más ejemplos concretos de diferentes perspectivas, no están tanto en la lógica y creo que este, de esta manera que lo he dicho, queda más lógico. Porque uno de los ejemplos que tenía, que por ejemplo, todos habéis visto una imagen donde hay dos caras que forman una silueta, los perfiles, y es una copa. Y según lo mires, hay alguien que mira y dice, ¡uy, una copa! O otra vez mira, ¡uy, dos caras! Entonces, es la misma imagen, pero puede representar a dos caras que se están mirando, puede representar una copa. Bueno, pues también es qué estás viendo ahí. Bueno, también quería compartir para lo de con qué ojos miras lo que ves. Es un experimento científico, el experimento de doble ranura. Es onda o partícula. ¿Qué es lo que está pasando? Esto lo podéis buscar en internet con este título, el experimento de doble ranura, seguro que lo conocéis. Entonces, ¿qué es? ¿Onda o partícula? Y está emitiendo la luz aquello, y la luz, según el observador esté o no esté, va a llegar a aquella pantalla como onda o como partícula. El observador modifica lo observado. Por eso aquí en esta plantilla he puesto esto, que son ojitos, que son observadores de los distintos planos. Y el observador es el que está mirando, y según desde qué plano, según desde qué ojitos, pues lo está mirando de una manera o de otra manera. Yo sé que no es posible estar todo el tiempo con ojos lógicos, porque estamos en esta realidad tangible, pero lanzo la invitación a que lo probemos. Estáis invitados. Es una invitación lógica. Sí, fue Santa, simplemente muchas gracias por compartir con nosotros, Fuensanta. Antes de pasar a hacerte las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta.
Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribirte al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estás reportando a YouTube la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube las difunde con más personas de todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir y quieres dar una conferencia o que te entrevistemos en Mindalia, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Y ahora damos paso a las preguntas y respuestas de nuestra invitada de hoy. Pues Santa, te voy a ir diciendo todas las preguntas que nos han llegado. Vamos a comenzar con Javier desde España. ¿Qué refleja atraer personas, entre paréntesis, pareja, amigos, compañeros de trabajo, amargadas, malhumoradas a tu vida? Bueno, entrar en esta pregunta, ¿qué reflejas? Podríamos decir, ¿por qué atraigo personas tal? ¿O para qué atraigo personas malhumoradas tal a mi vida? Para mí, desde mi experiencia, viene del cuarto plano, pero de este diseño donde antes he incluido al transgeneracional. Entonces, es casi seguro que en nuestros ancestros algo hay de este cariz sin resolver, y por esta razón un miembro del clan, en este caso tú, estás atrayendo a estas personas a tu vida, y si las atraes una vez y otra y las dejas pasar, es decir, no haces nada, estás como interrumpiendo una oportunidad que te brinda el universo, que te está brindando el universo para solucionar algo que hay en tu vida. Y cuando digo tu vida, no me estoy limitando exclusivamente a desde que has nacido hasta hoy, si tienes 30, 40, 50, los años que tengas. No, en tu vida la estoy diciendo desde también los ancestros, porque igual que yo vengo de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de mi abuela, ahí vengo genéticamente y con mensajes de este clan para seguir resolviéndolos en el día a día. Esto tendríamos que entrar más en el transgeneracional para poderlo explicar, y no sé si sería ahora el momento de entrar en ello. Si quieres preguntar más, puedes preguntar más, y si te sirve de momento, pues ahí queda. Bien, seguimos con Valeria desde España. Nos dice, ¿mirar con ojos lógicos es lo mismo que ser observador? Sí y no. Yo puedo ser observador únicamente desde la biología. Puedo ser observador únicamente desde las emociones, puedo ser observador únicamente desde la mente, puedo ser observador únicamente desde el diseño. Ahora, cuando englobo estos cuatro observadores que he dicho y doy un saltito más y reconozco a esa parte mía que no es tangible de mi ser e intento observar desde ahí, o sea, más allá de físico, biológico, emocional, mental y del diseño de este cuerpecito, entonces sí. O sea que observador, depende qué categoría de observador. Puede ser sí, puede ser no. Pero es un primer paso el observar de manera consciente. No simplemente, ¿qué estoy viendo aquí? Pues estoy viendo una mesa, una silla y ya está, no más. Es, ¿qué hay más allá de esa mesa? ¿Qué más hay de esa silla que me está, por qué esa mesa y esa silla están aquí, o esa persona, etcétera, etcétera? No sé si te he respondido, Valeria. Bien, vamos a continuar con Nerea Palo, desde España. También nos pregunta, ¿cómo aprender a evitar todo lo malo cuando pasamos por una mala racha?
¿Cómo decirle que no al alcohol, a las drogas o a las emociones fuertes cuando queremos escapar? ¿Cómo evitar todo lo malo? Yo no formularía así la pregunta porque... la formularía de otra manera, es decir, si yo tengo una experiencia de vida, sea del color que sea, esa experiencia viene de mi ser, que mi ser se formuló una pregunta, ¿cómo sería vivir una experiencia de este color en el planeta Tierra, en el lugar España, etcétera, etcétera? Entonces, si yo sé de dónde viene esa pregunta, de dónde viene esa experiencia, no se trata de evitar, como creo que has dicho, todo lo malo, sino de transitarlo. Y si quiero transitarlo con ojos lógicos, si quiero transitarlo desde la lógica, es cuando me veo que esa experiencia me saca de mi ser, me saca de mi eje, de punto cero, entonces observo, enlazo y suelto. Y no me empeño en que sea de este color ni del otro color. Simplemente suelto. Cuando esa experiencia la vaya integrando, es como esta pregunta que se hizo el ser original, ¿cómo sería vivir, pongámosle, en España una experiencia donde siempre vienen los vecinos y te insultan al pasar? Pues cuando yo la transito con ojos lógicos, aunque sea en el plano uno, y devuelvo esa información al origen, para que el origen, ya que es perfecto, si no, no sabía cómo es esa experiencia, entonces no voy a repetir, pero para eso tengo que transitarla de una manera lógica. Transitarla de una manera lógica es, para mí, no empeñarme en que sea de este color, ni del otro color. De alguna manera, dejar que la dualidad forme parte del día a día, porque es así, porque forma parte, transitarla y si me salgo del eje del ser, observo el lazo suelto y llevo la pregunta de nuevo acá. O sea, le doy la respuesta para que el siete, el ser, el todo, la nada, sepa cómo es esta experiencia. Entonces, una vez que ha visto cómo es esta experiencia, de que el vecino cada día pues, no te diga no sé qué, no sé cuántos, pues ya no te va a mandar esa pregunta más, ya esa experiencia está vivida y transitada, será de otro color, será otra experiencia diferente. Y sabiendo que en este tránsito, yo nunca digo a las personas que vienen por consulta, ni en conferencias y charlas, que voy a estar siempre en estado feliz, voy a estar siempre en estado tal o cual. No, porque sé que la vida me trae experiencias y es este el tránsito, este es el juego de la vida. El otro día decía con una amiga, y si siempre las experiencias fuesen de color de rosa, qué aburrido sería. Es la chispa de la vida y hay que... Para mí, vuelvo a decir, y igual a alguien le puede resultar demasiado fuerte, hay que saber vivir esta experiencia de la vida, del color que sea. Intentando no caer en el victimismo, ni en el victimario, ni en el bueno, ni en el malo. ¿De acuerdo? Pues, vamos a seguir Fuensanta, sí, con Fátima Veras. Nos pregunta desde Nueva York. ¿Sí? Nos dice, gracias por la charla. Me gustaría saber qué debemos hacer para estar más en el plano 6. Bueno, no. Estar en el plano 6. El plano 6 es el plano del campo cuántico, o dicho de otra manera, es el infinito plano cuántico de las infinitas posibilidades. En el plano 6 están todas las posibilidades y es un plano abstracto. Es saber que está ahí, pero no vamos a estar en el plano 6 porque estamos en estos cuatro planos concretos y tangibles. Ahí es donde estamos. Únicamente es entender cómo nos movemos y
saber que aquí hay infinitas posibilidades y de esas infinitas posibilidades ahora estoy transitando una que tiene un color determinado, en este caso, ya, en mi caso, llámale, estoy viviendo en Mallorca y en esta conferencia. En el tuyo, llámale, que estás en Nueva York y escuchando esta conferencia. Experiencias diferentes. ¿Por qué? Porque son posibilidades diferentes que vienen del 6, pero las estamos transitando, no estamos en el 6. Somos humanitos, somos humanos. Estamos en esta realidad, estamos formando parte del planeta Tierra. Bien, pues vamos a continuar con Laudit Osorio, nos pregunta desde Colombia. ¿Cómo se puede recuperar la salud a partir del concepto que nos estás enseñando? Otra vez. Es difícil porque no es recuperar la salud. Recuperar la salud. Y si mi ser, o el ser con mayúsculas, dijo, ¿cómo sería vivir una experiencia en Mallorca? Voy a decir un ejemplo, pues con un dolor de garganta que te impide hablar, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo sería esto? Pues esto es lo que estoy transitando. Entonces, como dije en las respuestas anteriores, no se trata de vivir en un estado ideal, vivir de la vida de color de rosa y entendiendo, bajo mi perspectiva, bajo mi mirada, bajo este receptor, que salud y enfermedad son dos caras de la misma moneda, son tránsitos por los que estamos pasando. Y en cada momento tengo cierto grado de salud, cierto grado de enfermedad. Si yo ahora mismo fuese a hacerme una prueba médica de completa, 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 seguro, seguro que habrían por ahí datos que suben, que bajan, que están altos, que están bajos, qué sé yo, seguro. En el caso de que una persona esté viviendo una experiencia de dolorosa en relación al tema de la salud, yo diría, ¿para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia? Y probablemente también entraría en el transgeneracional, como dije en un caso anterior, en relación a la pareja, o podría ser de los marcadores de Hammer que le estuvieran incidiendo, y esto se puede saber si pones el tema de salud al que te estás refiriendo y pones en un buscador de internet, según Hammer o según la nueva medicina germánica, y te da una idea de por dónde va. Entonces, sabiendo por dónde va ese órgano dañado o esa parte del cuerpo no sana, entre comillas, te está diciendo algo que tienes que ver. Y si lo ves con ojos lógicos, una vez que lo has visto, ya está. Es observar, enlazar y soltar. Y bueno, espero que te sirva. Gracias. Pues Santa, nos hacen llegar también varias preguntas sobre el plano 7, aunque has comentado que estamos en los 4 como de forma tangible. Simplemente queríamos reflejar el parecer de Marcela González de Colombia o de Morales Narci desde España, que nos dicen eso, cómo sentir que realmente existe esa parte del 7. Yo he decidido creerlo, cómo saber si en realidad no es un pensamiento creado por mí, ya que aún no tengo ninguna evidencia. Gracias. Yo a veces digo, amigos, clientes, sobre todo en consultas individuales, tú sabes, tu ser sabe. Y es como cuando digo esto, la persona recuerda quién es. No hay que buscar, no hay que entrar en una larga meditación. Te puede ayudar la meditación, te puede ayudar a contemplar la puesta de sol, te puede ayudar cualquier otra técnica de que estés más centrada, te puede ayudar a hacer la metodología de la lógica global convergente, etc. Pero
es, si te viene este pensamiento, si es que estoy allí o que lo, o viene de mi mente. Entonces, no hacer caso a ese pensamiento, porque si hacemos caso a ese pensamiento, o es así o es que viene de mi mente. Ya estoy dándole pie a que viene de mi mente, que viene de mi mente. Entonces, no. Es decir, si lo sientes con todo tu ser, con tus vísceras, aquí dentro, no aquí. Es un sentir, yo diría con el sentir del estómago, con el sentir del corazón, con el sentir muy interno. Y es, tú sabes, tu ser sabe. Y eso es casi casi instantáneo, permitirte entrar ahí en este, tú sabes, tu ser sabe. Sin poner mente, por favor. Bien, seguir con Santa, con... Tómate agua si quieres, que te vea ahí. Ya estoy, la Juanora. Okay. Vamos a seguir con Fam HH desde México. Nos dice, ¿cómo saber si las decisiones que tomo son las correctas? Cuando me casé, algo me decía que no lo hiciera. No hice caso, lo pasé mal y ahora estoy iniciando un divorcio 17 años después. Bueno, tú misma lo estás respondiendo. Algo te decía que no lo hicieras. Y si lo has hecho, adelante. Es decir, una vez que has dado el paso, pongamos este que estás contando de me casé, aunque algo me decía que no lo hiciera. Bueno, me casé. Una vez que lo has hecho, no volver a y si. Yo tenía una profesora cuando era muy jovencita, tendría 12 años o así, que decía, don creí que y don pensé que son hijos de don Tonteque. Y entonces, más o menos, es lo que una vez que has tomado una decisión, adelante, sea la que sea. La misma experiencia, el mismo contexto te va a llevar al camino que sea. Porque recuerda, aquí están todas las posibilidades. Entonces, si has tomado un camino, pongamos este que has dicho de casarte, no es erróneo, es el que tenías que tomar. Otra cosa es que no lo hubieras, que no hubieras llevado a término, pero si lo llevaste a término es porque era el que tenías que tomar. Hay un compañero de Bill Williams que dijo una frase en una ocasión, en uno de los momentos de Lógica Global con gente, realidad es respuesta. Es decir, si la realidad es que te casaste, es la respuesta que necesitaba tu ser en ese momento. Si ahora estás tramitando un divorcio, es la realidad que tu ser necesita en este momento. Y no es mejor ni peor la una que la otra. Todas son experiencias de vida. Y todas las estamos devolviendo, llevando de nuevo acá al origen para que tenga conocimiento de estas experiencias. Entonces, una vez que hemos dado el paso, adelante. No, y sí. Esto no ayuda para nada. Continuamos con Isis Medina desde México. Nos pregunta, ¿cómo puedo controlar mi mente para no estar pensando que mi novio de verdad no me engaña? Él dice que no, pero yo puedo, no puedo dejar de pensar que sí. ¿Cómo le hago? Bueno, aquí estamos hablando de la mente y de controlar la mente. Yo ahí no entraría porque esto no es lo que estoy ofreciendo. Yo le daría la forma a tu pregunta de otra manera. Yo tengo este novio o ahora mismo estoy con esta persona, somos novios, y ¿me engaña o no me engaña? Yo ahí no entraría porque ¿quién engaña a quién? Cada uno es... La única persona que siempre, siempre va a vivir contigo eres tú misma. Esto es inevitable y aquí no hay ninguna discusión. Entonces, no te engañes tú, y si tú no te engañas, en el contexto en que te desenvuelves, no vas a ver engaño.
pregúntate, no sé si va por ahí o no, pero pregúntate si tú te estás engañando. Entonces, en una relación de pareja, es cada uno es libre, bajo mi punto de vista. Podrán haber los acuerdos que haya en relación a la casa o a los hijos si los hay, etcétera, etcétera. Pero la única persona que siempre, siempre va a vivir conmigo soy yo misma. Entonces, nadie me va a engañar porque, ¿qué quiere decir engañar? No, no, yo no entro en este juego en este momento, ¿eh? Igual en años anteriores, en otra etapa de mi vida, también estaba por ahí, pero en este momento no, porque al ser no lo engaña nadie. Y si yo estoy cumpliendo un rol en un diseño que viene de este ser, voy a estar en ese diseño y voy a tener experiencias de vida con distintas personas, sea relación de pareja, sea en el trabajo, sean de vecinos. Y el engaño para mí es el engaño con uno mismo. Si yo no me engaño, nadie me engaña. Soy yo la que me engaña. Igual puede parecer fuerte lo que estoy diciendo. En tema de pareja, hace años que lo que imparto, trabajo y estoy es en temas de parejas tántricas y de visto la pareja como, bueno, un acuerdo, si se quiere llegar a un acuerdo en determinadas condiciones, pero nadie es dueño de nadie. Y si nadie es dueño de nadie, pues nadie engaña a nadie. Comparten lo que quieren compartir. Es decir, comparten, estáis juntos cuando estáis juntos y cuando no estáis juntos, sois fieles a vosotros mismos. Sé que puede ser demasiado fuerte en algún momento, en algún contexto, pero es lo que puedo transmitir ahora. Sé fiel a ti misma y de esta manera, adelante. Otra pregunta sería, otra cuestión sería, ¿quiero seguir con esta persona? ¿No quiero seguir con esta persona? Pero no, no es controlar la mente. Controlar la mente para mí no te va a ayudar porque te vas a quedar en el plano 3. Si te quedas en el plano 3, pues ahí estás en el plano 3. Bien, vamos a hacer, no sé si una... Vamos a hacer un inciso. Antes sí. De seguir con las preguntas que nos están llegando desde distintos países, quiero decir algo que os va a interesar. Mindalia Televisión está creando corresponsalías en todo el mundo y si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país, mándanos un email a corresponsales@mindalia.com con tu nombre y tu país o manda bien un WhatsApp con estos datos al número 34-644-720234 y nos pondremos en contacto contigo. Seguimos recibiendo preguntas y haciéndoselas llegar a nuestra invitada de hoy, a Fuensanta. Vamos a continuar. Y nos dice Miller Thompson desde Colombia. ¿Usted cree en el concepto de diferentes vidas? Ese que dice que no acabamos de vivir nuestra vida final, entre paréntesis nuestro limbo, hasta que cerramos etapas o acabamos ciertas misiones de vida. Gracias. Diferentes vidas. Desde esta perspectiva que intento, que estoy viviendo en este momento, diría vidas paralelas, vidas pasadas, serían diferentes conceptos de hablar de lo mismo, porque en realidad de lo que estamos hablando, de lo que estoy hablando es de el ser con mayúsculas, el todo, la nada, el vacío, el absoluto, que experimenta diferentes roles, diferentes vidas. Entonces sí que son diferentes roles, diferentes vidas. Y aquí entrarían lo de vidas paralelas, vidas pasadas, todo entraría ahí. Sabiendo que es como... bueno, no he hablado cuando el tiempo pasado, presente y futuro es... todo es aquí y ahora. Entonces, si todo,
todo el pasado y el futuro es aquí y ahora, aquí y ahora estamos viviendo las diferentes vidas, claro que sí, las estamos viviendo en diferentes formas, en diferentes roles, en diferentes países, y si lo miramos desde otra perspectiva, bueno, podríamos entrar en vidas pasadas, podríamos entrar en vidas paralelas, podríamos entrar en los ancestros, pero es como un juego para mirarlo así, o mirarlo así, o mirarlo desde otro lado, pero viene a ser el mismo juego, es decir, este ser 7 con mayúsculas que está experimentando diferentes vidas, diferentes roles, diferentes diseños. Y yo, individuo concreto, tangible, con un nombre y una nacionalidad y un DNI, etcétera, etcétera, sé que soy parte de este 7, que soy parte de este ser. Por lo tanto, estoy en este instante, aquí y ahora. Lo que intento es vivir aquí y ahora. No sé si he respondido, porque... Bien, gracias, Fuensanta. Continuamos. Hay dos preguntas similares que nos preguntan acerca de la relación con hijos o con sobrinas. Eva María Pulido y Luz Mericano desde Colombia. Cada una nos pregunta, pues eso, a pesar de llevar una vida espiritual, no sé cómo llevar una situación difícil con mis hijos. Y Luz nos dice cómo puede ayudar a su sobrina adolescente a comunicarse con sus padres y que pueda llevar una vida armónica sin tanto conflicto. Ajá, el tema de los hijos. Kali Yidran, tus hijos no son tus hijos, son los hijos y las hijas de la vida. Vienen a través de ti, pero no te pertenecen. Y podéis seguir leyendo el poema. Bueno, esto ya lo dijeron, no sé si fue el siglo pasado o el anterior, y es tan real como lo que estamos planteando aquí. Es decir, yo no soy, mis hijos no son mi propiedad, igual que hablaba antes en el tema de la pareja. No es mi marido, no es mi mujer, no es mi hijo como propiedad. Entonces, cuando puedo ver a un ser, a un humanito, y a un ser, tan ser de luz como este que hay aquí, en otra forma física, con otro rol diferente, puede ser que estemos jugando el rol de madre e hijo, es posible. Pero tan ser con mayúsculas como este ser con mayúsculas que hay acá, ahí se diluyen todas estas fronteras, todas estas distorsiones, todos estos conflictos. Ahora, cuando yo intento manipular y que mi hijo sea como yo quiero que sea, o sea lo que yo no fui cuando era niña o cuando era jovencita, o que estudie, o que haga lo que yo no hice, o lo que yo hice, si soy médico, quiero que mi hijo estudie medicina. Me da igual por este extremo que por el otro extremo, es decir, por repetición o por sobrecompensación. Estoy manipulando a este ser que está jugando el rol de mi hijo. Entraría en este tema a que antes de intentar mejorar la relación con hijos o antes de querer ayudar a la sobrina, intentemos entrar con nosotros mismos. ¿Cómo es mi relación conmigo misma? Y cuando digo conmigo misma, lo digo con todo el sentido de las palabras. Conmigo misma, es decir... yo me cuido, me valoro, o pongo por delante, no, es que tengo que, o hago algo para que el vecino me valore, el amigo me valore, el quien sea de mi familia me valore, me felicite, me haga un mejor regalo de Navidad, o cuando lleguen los Reyes Magos se porte porque he sido buena y tenga el... vengan los reyes cargados de juguetes, es por ahí. Entonces, antes de querer mejorar al otro, y vale para las dos preguntas, es en la relación con uno mismo, y con uno mismo en el día a día y en el plano del 7, con mi ser.
Y luego, en el más relacionado con la sobrina o con ayudar, en este ámbito que yo me muevo de las terapias y de la docencia, etcétera, etcétera, reconozco que he estado mucho en el servicio. Y fíjate cómo digo ahora servicio. Lo separo y digo servicio. Vicio del ser. Porque si estoy muy dada al servicio, igual estoy olvidándome de este ser. Y vuelvo a decir, la única persona que siempre, siempre va a vivir conmigo soy yo misma. La única persona que siempre, siempre va a vivir contigo eres tú misma. Y esto no es egoísmo, es simplemente realidad. ¿Qué hago volcándome? Antes, hace ya tiempo, hace un tiempo largo, pero antes, si estaba en una reunión de amigas, de amigos, de no sé qué, o de compañeros de tal, de mis, cuando mis hijas eran, y había algún tema de salud o de emocional, que yo parecía que tenía la solución, era como que me saltaba a brindar aquella solución. Y ahora me guardo mucho. Me guardo mucho porque sé que cada uno estamos viviendo la experiencia que hemos elegido vivir. No que me ha tocado vivir, que me ha tocado vivir esto, no. Que hemos elegido vivir. Y digo hemos elegido porque mi ser, con mayúscula, lo ha elegido así. Por lo tanto, lo he elegido yo. Y vuelvo a decir, no es experiencia buena ni mala, ni mejor relación, ni peor relación. Temas para entrar y entrar mucho en esto, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, la derivación nocturna y diurna nos puede ayudar. Pues bien, Fuensanta, simplemente muchas gracias por toda esta información que ha sido compartida en directo con personas de todo el mundo. En numerosos países que han participado, pues como Perú, México, Estados Unidos, Chile, Colombia, España, Canadá, Argentina, Venezuela o Francia. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias. Gracias por vuestra importante participación. Recordaros que esta conferencia puedes verla de nuevo o en diferido en mindaliatelevisión.com. No olvides compartirla también en tus redes sociales y simplemente antes de terminar queremos dar un minuto a nuestra invitada de hoy para que se despida de todos nosotros. Fuensanta. Pues muchísimas gracias por estar ahí, tanto los que estáis en directo como de los que después escucharéis. Y bueno, por los medios y las redes ya estarán contactos para que os podáis comunicar si queréis seguir comunicándoos conmigo para cualquiera de los temas que puedo compartir. Y adelante, la vida continúa. Pues muchas gracias por tus palabras. Gracias. Recordaros, gracias Fuensanta, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar información de mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informarte de novedades, programas en directo o para hacerte voluntario de la ONG Mindalia, si así lo deseas. Para finalizar, lo que siempre digo, a todos los que hacéis posible mindalia.com, muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias.